No, hoy quiero repasar un poquitito todas estas circunstancias de que el gobierno parece que está convocando a un diálogo con la oposición, ¿no es cierto? Y a mí me parece que está bueno esto que están convocando, ¿viste? Sí, sí. Pero es un poco como cuando era chico en el salón, ¿viste? Que de repente no había hecho la tarea, ¿o? Claro. Y le buscaba y como, ya sabía que vos no le había hecho, pero le buscaba a algún otro compañero que no le haya hecho también, ¿viste? Vos ya sabes que no la hiciste, pero mirá, buscando como si compartamos esta tristeza, digamos que sea, por lo menos, ¿no? La desaprobación, algo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y así el gobierno llama como una especie de concertación nacional, como diciendo, ya está la cagada hecha, pero alguien nos quiere acompañar en este fracaso, por favor. Y la oposición le responde casi sin palabras, te diría, casi con onomatopeya, ¿viste? Como que reciben la carta y si ve que dice, ¡buah! ¡Anda! Directamente así, ¿no? Sí. Porque el gobierno es como una especie de Titanic que ya chocó contra el aire, pero sigue vendiendo tickets para subir, ¿no? Muy bueno, Osmar. Sí. Y la gente le dice, pero se están hundiendo, no, pero ahora viene lo mejor. Mira que la orquesta sigue tocando hasta el final, subiste, subiste, no pasa nada. Y el gobierno amplió el circo este porque dijo, no solamente a los partidos políticos, le vamos a ampliar a todos los sectores de la industria, las iglesias, las corporaciones, los sindicatos también, llamaron a todos los grupos sindicales. Y para demostrar que son los primeros que quieren este diálogo y pacificación, hoy a la mañana arrancamos con 150 gendarmes haciendo un allanamiento en el principal sindicato opositor. No, pero pifian todo. Sí, casualmente, vos fíjate qué casualidad, este sindicato fue uno de los grandes protagonistas del paro de la semana pasada. Claro. Y ahora, y ese es el diálogo que quiere mantener, parece, el gobierno. Es un diálogo raro, viste, el del gobierno, porque es como si el gobierno te dijera, mira, vamos a hablar, pero solamente de lo que yo quiero y vos te tenés que callar. Y si se te ocurre hablar, que sea, por favor, que sea solamente para darme la razón. Y tú dices, no, pero pará, no podemos hacer eso. ¿Cómo que no va a poder? Y mira cómo la CGT puede, cómo no va a poder. Uy, bueno, cómo se vino el Osmar hoy, me gusta. No le quieren obedecer. Entonces armaron una carta que le redactaron todo y le pusieron 10 puntos, 10 puntos diez muy puntos, importantes. Le costó por llegar a los 10, me dijeron. Sí, pero son 10 puntos que le quiere negociar el gobierno, que también se podrían llamar los que nos quedó por hacer también, yo creo. Claro. Todo. Directamente, porque si vos analizás los 10 puntos, sí, tranquilamente podría tener ese título. Vos fíjate, mira, primero, sí, lograr y mantener el equilibrio fiscal. Esa no salió, esa no le pudieron. No, pues, segundo, sostener un banco central independiente. Esa te la debo, o sea, que te la estoy debiendo. Que combata la inflación, bla, 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 para similares países vecinos. Tercero, mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento y toda la pelota, con un déficit comercial y la soja que no se la liquidan. Esa también te la estaría debiendo, respeto a la ley, los contratos, los derechos. Bueno, ya tampoco haga la pantomima. ¿Respeto a qué? No, ya está. Creación de empleo, esa vos sabés que también, vos sabés que me parece que te la debo. No, te la debo. No estaría funcionando del todo bien. Reducción de la carga impositiva. ¿A quién le pasó? Por favor, si a alguno le haya pasado, por favor, que nos mande mensaje a ese número que salía. A mí me bajaron los impuestos. A nadie. Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Está bien, la plata de los jubilados. ¿Vos sabés lo que cobra un jubilado? El presidente no. 8. Consolidación de un sistema federal basado en reglas claras que permita y un montón de cosas lindas. Le faltó incluir la revolución de la alegría nomás. En directamente. 9. Asegurar un sistema de estadística transparente, confiable. Está muy bien eso, sí, las estadísticas transparentes. Lo que también estaría bueno decirle al gobierno también es que las estadísticas, en algún momento, para que las cosas funcionen, tienen que dar bien en algo. Claro. Si son todas las estadísticas malas, no hay caso con las estadísticas. Y el número 10, último, como quien no quiere la cosa, como diciendo, bueno, a ver, y último, pues también ocupémonos de esto. Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Ese será el, para mí, que ese era el tema. Vos fíjate, porque si vos analizás los 10 puntos, los 9 primeros no le cumplieron en nada, pero el 10º sí. ¿No? Qué entonces bueno. Cuando vos veas, analiza, porque vos lees todo, analizás los 10 puntos, si en el primero no, el segundo no, el tercero no, el cuarto, así los primeros 9 hasta que llega al punto 10 y ahí se te prende la lamparita y sabes qué pensás. ¿Qué? Para esto era. ¡Ahí está!